Pareja de adultos mayores falleció en accidente de tránsito en la vía La Paila-Armenia. Habían visitado familiares en Roldanillo. Trágica racha de accidentes de tránsito. Otros dos siniestros se registraron con motociclistas en la vía Río Frío y la vía Obando. Policía capturó presunto ladrón que al parecer era desmovilizado. CBC no aprobará licencia ambiental para la explotación minera del río Bugalagrande. Alegría entre los defensores del afluente. En deportes, con recreación comienzan las celebraciones en la Semana de la Comunidad LGTBI en Tuluá. Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues una pareja de esposos adultos mayores falleció en un accidente ocurrido en la vía La Paila-Armenia, al parecer por imprudencia de otro vehículo que los intentó adelantar bajo la lluvia. Luz Mary Aguirre de Hoyos y Antonio José Hoyos Ramírez eran esposos y perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido en la vía La Paila-Armenia. Aún con vida, fueron trasladados hasta el Hospital San Rafael de Zarzal, en donde minutos después falleció la mujer. El señor Antonio José falleció a la altura del municipio de Guacarí cuando era trasladado en una ambulancia hasta un centro asistencial en Cali. En el siniestro vial también resultaron lesionadas Valentina Valencia Hoyos, de 23 años, y Consuelo Hoyos de Álvarez, de 63 años, quienes se encuentran bajo observación médica. Por ahora se ha establecido que esta familia de Armenia regresaba de Roldanillo, donde visitaron a una de las hijas de la pareja que administra una estación de servicio. El accidente, según rumores, se presenta por imprudencia de otro vehículo que los intenta adelantar y, dadas las condiciones por lluvia, pierde control de vehículo y cierra a la pareja de esposos y los hace salir de la vía. Como Luis Fernando Agredo, de 37 años, fue identificado el hombre que perdió la vida al colisionar la motocicleta que conducía contra un tractocamión en la vía que comunica el municipio de Río Frío con el corregimiento de Portugal de Piedras, a la altura de la hacienda Villa Paola, en el sentido sur-norte. De la víctima, quien era padre de un niño de 12 años, se estableció que se desempeñaba como tractorista del Ingenio San Carlos. Precisamente a esa hora se dirigía a laborar en el primer turno del día. El conductor de un vehículo tipo turbo perdió la vida anoche tras sufrir un accidente cuando transitaba a la altura del puente elevado en la vía Obando La Victoria. El hecho se produjo hacia las 11 de la noche en el kilómetro 54, en la denominada curva de la muerte, cuando el vehículo chocó contra la parte posterior de un tren cañero que se encontraba varado en la carretera. Unidades de bomberos de los municipios de Cartago y Obando, que atendieron el caso, procedieron a rescatar al conductor, que quedó atrapado en la cabina y quien falleció tras sufrir múltiples lesiones. El occiso fue identificado como John Jairo Cepeda. La policía, a través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de Tuluá, en el barrio Panamericano, logra la captura por el delito de hurto en grado de tentativa, quien con unas tijeras forzó la puerta de una camioneta. Se da la captura por la pronta reacción del personal de policías a un sujeto que nos pretendía cometer un hurto a un vehículo, una camioneta Toyota, el cual amedrenta al ciudadano, lo transporta a la altura del barrio Rubén Darío Cruz, Rubén Cruz Vélez. El personal de la policía logra interceptarlo. Verificando la base de datos, se logra establecer que ese sujeto pertenecía al grupo de las FARC, hemos desmovilizado el grupo de las FARC, y se logra la captura de ese sujeto con un arma de fuego de calibre 7.65 tipo pistola. Fue rechazado el proyecto de explotación minera en el río Bugalagrande. Así se confirmó por parte de los voceros a favor del río, quienes, con el apoyo de la bancada parlamentaria del Valle y dirigentes políticos de la región, dijeron que desde la CBC se negó la autorización para este proyecto. El proyecto de explotación minera en el río Bugalagrande por parte de una empresa canadiense ponía en riesgo el suministro del agua potable, así como los recursos hídricos de este afluente en los municipios de Andalucía, Bugalagrande y el área que lo circunda. Luego de muchas luchas y audiencias lideradas por la comunidad y apoyadas por entidades ambientales en contra de este proyecto, por fin se anunció que no fue aprobado. Bernardo Daza, quien ha liderado la defensa del río por más de 10 años, expresó su emoción y gratitud. Llevamos 10 años
En 10 años el canal ha sido prácticamente el acompañante, hemos hecho sobrevuelos. Yo quisiera proponerle al canal hacer un resumen de esos 10 años, los sobrevuelos que hicimos alguna vez que en el helicóptero que conseguimos a través de la Policía Antinarcóticos, y hacer como un resumen para recordarle a la gente, porque nosotros casi todas las personas olvidamos, y es muy importante refrescar todos esos antecedentes para saber que sí se puede, que en 10 años se ha logrado mucho. La Procuraduría, los alcaldes de esos municipios, los concejales y las comunidades dijeron no a este proyecto, y desde la CBC no se otorgará la licencia ambiental, pero el trabajo, según Bernardo Daza, apenas comienza. Yo creo que 10 años que llevamos en esta lucha es apenas un pasito, es un esfuercito muy pequeño, porque el río ha estado descuidado en los últimos 100 años. El río, o hacemos algo ya, o no tenemos río. Yo pediría, Bucalagrande ha sido claro en el tema del uso del suelo con respecto al río Bucalagrande, ¿cierto? El uso del suelo está en el EOT, está restringido cualquier intervención en la cuenca del río y en el cauce. Yo le pediría al municipio de Andalucía que en el consejo tramitáramos cuanto antes las restricciones al uso del suelo para intervenciones en la cuenca y en el cauce del río. Ganada esta batalla, quedan pendientes otras en beneficio del río y su riqueza hídrica y minera, la obra en la que Bernardo Daza invita a toda la comunidad a participar desde la veeduría activa. Yo diría que la ventaja de hacer esa inversión enorme y valiosa que es producir agua, ¿cierto?, y reforestar el río, yo no creo que me alcance esta vida, pero yo creo que en la otra vida sí podemos ver el resultado de que vale más un litro de agua, que hemos dicho aquí en alguna entrevista, un litro de agua va a valer más que un kilo de oro. Bernardo Daza, un visionario y defensor del río Bucalagrande, solo espera que todos se unan para cuidar esta fuente de líquido vital que surte al centro y norte del valle para que no se levanten nuevas amenazas en su contra. Una de las entidades que ha luchado por la protección y preservación del río Bucalagrande es Azurriu, que recibe con regocijo la noticia de la no aprobación de la licencia por parte de la CBC para salvaguardar esta fuente natural de agua. La Asociación de Usuarios del Río Bucalagrande celebró el apoyo obtenido por varios dirigentes políticos vallecaucanos a gestionar en beneficio del río Bucalagrande. Fuimos invitados en la presente semana a una reunión que se realizó básicamente en el día de ayer en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Cali con todo el bloque departamental del Valle del Cauca, en el cual el senador Alexander López, el senador Rubén Rodríguez, el senador Ritter López y el senador Gabriel Velasco se habían abanderado acerca de la problemática del río, y en esa convocatoria que se hizo ayer, entonces se expuso ante los demás parlamentarios del Valle del Cauca, básicamente varios congresistas, y cuando terminó esa reunión, entonces se hizo un llamado al director de la CBC, al doctor Materón, solicitándole qué información teníamos acerca de ello. Ya el acta de esa reunión, que consta el documento de 89 páginas, ya fue enviado a los diferentes correos, pero extraoficialmente el senador lo dijo, que habla con el doctor Materón, y efectivamente la licencia para la extracción de material había sido negada. Este es un logro para Azurriu, pues han sido varios los años de liderar campañas en defensa del río. Es la sumatoria, su jefe debe muchísima fuerza, las fuerzas vivas de los municipios, los concejales, los alcaldes, las comunidades, el grupo de Arenero, las asociaciones, el grupo político del Valle del Cauca se interesó muchísimo en esto, porque es que permitir una explotación de una empresa, llámese cual sea, en este momento al río, es acabar con el recurso hídrico que genera el agua potable para 60.000 habitantes, más el agua para las diferentes actividades de tipo agrícola y pecuario de la región. Entonces es indudable que eso no podíamos permitirlo. Pero la alerta continúa, pues sobre este río pesan otras amenazas de explotación que podrían afectar el medio ambiente. Azurriu estuvo en la ciudad de Cali hace 15 días en la Agencia Nacional Minera y me encontré con que existen dos contratos de concesión vigentes para la misma empresa, que solamente esta, que tiene fecha del 25 de agosto del 2009, otorgada por la Agencia Nacional Minera, estaban pidiendo licencia para ello. Pero hay otra del noviembre del 2008 y otro contrato de concesión de febrero del 2009 que está ahí como contrato. Esperemos que puede venir más adelante, pero ya esto es un campanazo de alerta para estar pendientes de qué es lo que viene. Un tesoro natural, una riqueza invaluable a la que varios quieren ponerle precio para sus intereses económicos. Depende de la comunidad defenderlo y evitar que se acabe. Precisamente este martes el gerente de Acuavalle ya se había pronunciado rechazando el proyecto minero sobre el río, pues también se vería afectado el servicio de agua potable que se brinda por parte de la entidad a los municipios de Andalucía y Bucalagrande.
Acuavalle rechazó el proyecto que pretende realizar la explotación minera en el río Bugalagrande por considerar que a futuro puede poner en riesgo el suministro de agua potable que la entidad realiza en los municipios de Andalucía y Bugalagrande. Bueno, ciertamente el 17 la CBC convocó una audiencia pública para una solicitud de licencia ambiental por parte de una empresa que pretende explotar el río de Bugalagrande. Audiencia en la cual se escucharon voces rechazando dicho proyecto porque allí iba a haber una afectación ambiental, allí iba a haber un riesgo inmenso para nuestra planta. Por eso Acuavalle fue enfática en expresar que ese proyecto era inaceptable, toda vez que pondría en riesgo de verdad la bocatoma que fue construida hace 6 meses, que está en uso y que es la que lleva el agua a la planta de tratamiento de Andalucía y Bugalagrande. Entonces serían 60.000 usuarios los que podrían quedar sin agua si un proyecto de esto llega a desarrollarse, porque aquí vendrían a darse unas situaciones de tipo técnico que atentarían contra la estabilidad de la obra. Iría a pasar lo mismo que sucedió en el invierno del 2010 y de 2011, que se nos llevó una avalancha a la bocatoma y hasta ahora vinimos a construir con recursos del Fondo de Adaptación, alrededor de 5.500 millones, y yo pienso que Acuavalle fue sumamente claro en dicha audiencia. Igual la misma Procuraduría, los alcaldes de Bugalagrande de Andalucía, los consejos, la comunidad en general no quiere este proyecto, y nosotros aspiramos a la que la CBC no vaya a entregar licencia ambiental para que nos evitemos problemas allí para Acuavalle, específicamente lo que tiene que ver con el servicio de acueducto para estos dos municipios. El funcionario reiteró la importancia del vital líquido para el consumo humano. La Corte Constitucional en reiteradas sentencias ha expresado con claridad meridiana que el agua es prioridad para el recurso humano. Y yo pienso que esta licencia, si fuese otorgada por parte de la autoridad ambiental del Valle, pondría en muchísimo riesgo no solo el tema ambiental, sino el servicio de acueducto para los habitantes del municipio de Andalucía y Bugalagrande. Con el rechazo de la licencia por parte de la CBC, queda ratificado el apoyo de las entidades ambientales a la comunidad para garantizar el uso del agua sin problemas, así como la protección del río. La Asociación de Usuarios del Río Bugalagrande, Asorribú, continuará con las actividades que realiza con la comunidad aledaña al río para garantizar la preservación y prevención del mismo, como lo ha venido haciendo por años. La labor de Asorribú no para. En adelante seguirán trabajando por su comunidad y por el río Bugalagrande. Básicamente en la zona plana tenemos el agua que nos llega, pero es que el trabajo arriba con las comunidades para proteger la cuenca hidrográfica del río, que es lo que Asorribú viene haciendo hace 27 años, es fundamental. Por el río, a raíz de esto, se vienen adelantando varias campañas. Por ejemplo, las semanas ambientales, tanto de los municipios de Andalucía y Bugalagrande, hay que integrar al río y no quedarnos en la zona plana, ni solamente pensar en la recolección de residuos sólidos. Ya venimos con algunas campañas, como la que acabo de pasar ahora 8 días sobre el sembrador del río, y nosotros manejamos unos convenios básicamente con la CBC y con el Fondo del Agua por la Vida a nivel departamental para la protección del río. Entonces ahora queda cerca mucho más la comunidad en esas zonas aledañas al río donde se hacen los paseos de olla, y hablar con las comunidades para de esa manera comprometerlos a la protección del río como tal, que ese líquido que tenemos acá abajo nace a 81 kilómetros en la cordillera y hay que protegerlo a lo largo de todo ese recorrido. Cuando hablamos que son 90.000 hectáreas de tierra, que es lo que conforma la cuenca hidrográfica del río. Una labor cívica y ambiental por la preservación de esta fuente hídrica y los recursos naturales que le rodean. Vamos a una primera pausa comercial. Al regreso espere más información en CNC Noticias.
La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica Italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Lotería del Valle, cambia tu vida, te brinda alegría. Lotería del Valle, para ti, para mí, cualquiera la puede ganar. Lotería del Valle, todos los días tu suerte en la lotería. Lotería del Valle, la vida te puede cambiar. El dinero no es felicidad, mejor tus cosas propias, mejor tenerlo que deberlo. Realiza tus sueños en paz y armonía. Continuamos con las noticias. Están abiertas las inscripciones para el programa Jóvenes en Acción. Entre 400 y 600 serán los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje beneficiados. Hasta el 27 de junio serán las inscripciones para acceder al programa Jóvenes en Acción. Hago la invitación extensiva a toda la comunidad, en especialmente a los jóvenes que estén estudiando con el SENA, en una carrera técnica o tecnológica, para que se acerquen acá a las instalaciones de la Secretaría del Barrio Chiminangos, del CIAS, de la Secretaría de Bienestar Social, para que hagan la respectiva preinscripción a este bonito programa que de manera bimestral entrega $400,000. Aprendices del SENA que deseen estar beneficiados en el programa Jóvenes en Acción deben cumplir los requisitos. El joven debe estar entre los 16 y los 24 años de edad, ser bachiller, graduado, estar ya matriculado a la fecha con el SENA, jóvenes que a partir del 1 de abril a la fecha estén ya matriculados con el SENA y estar sismenizado. Además deben llevar en memoria USB, cédula, acta de grado o diploma en PDF. Se estima que para este periodo se inscriban entre 400 y 600 jóvenes. 26 y 27 de junio. De 8 de la mañana a 11 y media de la mañana, de 2 de la tarde a 4 y media de la tarde, aquí en el CIAP de la Secretaría de Bienestar Social del barrio Chiminangos. Se realizará la primera rueda de negocios y muestra empresarial de emprendedores comunitarios del Centro del Valle, iniciativa del programa Fe en Colombia. Esta iniciativa es una campaña del programa Fe en Colombia, que lleva en el Ejército Nacional 10 años y nace en el Cauca. La primera rueda de negocios y muestra empresarial de emprendedores comunitarios del Centro del Valle, la cual consiste en dos espacios, la rueda de negocios, que es donde se sientan los productores con sus compradores, y la muestra empresarial, donde participarán tanto productores como emprendedores, podrán exhibir sus productos y venderlos a los visitantes que tengamos ese día. Durante todo el mes de agosto se llevará a cabo el proceso de inscripción para productores y emprendedores sin intermediarios.
A nivel nacional se han realizado diferentes ruedas de negocios, todas muy exitosas y donde los productores han tenido su oportunidad de presentar sus productos buscando eliminar el intermediario para que puedan comercializar directamente. Los resultados de las últimas ruedas de negocio han demostrado que sí se puede llegar a negociaciones directamente con los compradores. Los productores y emprendedores de los diferentes municipios del centro del Valle podrán contactarse con las matas y realizar el proceso de inscripción. Este proceso de inscripción tendremos aproximadamente todo el mes de agosto para realizar el proceso. Una Tuluá multicolor. Del 25 al 28 de junio en el corazón del Valle se llevará a cabo la Semana de la Diversidad Sexual, días en que los integrantes de la población LGTBI del municipio realizarán diferentes actividades. Durante esta semana, diferentes actividades se realizarán para la comunidad LGTBI del Valle del Cauca desde el corazón del Valle. Evento que hacemos donde se incorpora la población, donde se incorpora LGBTI, que son pues las siglas que nos identifican, y lógicamente también pues lógicamente los heterosexuales. Entonces es una semana donde intervenimos en hacer actividades de deporte, de cineforo, lúdica, pues lógicamente desfile, que es el orgullo gay, el viernes. Entonces todo eso lo interactuamos en una semana para que todos sean partícipes de ello. Esta Semana de la Diversidad Sexual es el escenario donde los miembros de la comunidad LGTBI se expresan como movimiento cultural. Ha sido muy buena, muy excelente. ¿Cuál ha sido la respuesta de las personas al ver de que personas de LGTBI están haciendo este tipo de eventos? Pues mira que ha sido muy bueno. La acogida ha sido excelente, la gente se motiva, la gente está ya ahí al pie cada día extrañando más, digamos, la situación entre personas, y van encaminadas pues a lo que queremos, que es el objetivo de la integración como tal de la comunidad. El estigma hacia esta población en Tuluá se ha reducido, cada vez los tulueños son más incluyentes y muestran aceptación y tolerancia. Siempre hay una lucha, pues para nadie es un secreto que la lucha viene desde hace mucho tiempo, y esto es una forma pues de encaminar y ver que se puede ver de otra manera las personas LGBTI. Una fiesta donde el respeto y la inclusión serán la nota predominante. La gerente de la Gobernación del Valle del Cauca, Zona Centro, Lina Segura, invita a los tulueños a disfrutar de la película La Caleta este 27 de junio a través del programa Vamos al Cine. La funcionaria extiende la invitación a los tulueños a conocer una de las películas que representa la historia de los personajes tulueños. Estamos haciéndole una especial invitación a todos los tulueños para que nos acompañen este jueves 27 de junio a las 6 de la tarde en el Polideportivo del Barrio Buenos Aires. Vamos a estar con el programa Vamos al Cine. Es un programa de la Gobernación del Valle del Cauca, patrocinado también por varias entidades de la misma. Estamos invitando a que la comunidad asista masivamente y que reclamen su boleta en la oficina territorial del centro, ubicada en la calle 28-2550, en el punto de atención y orientación al ciudadano. Allí estamos haciendo entrega de la boletería totalmente gratis para que vayan y puedan ver la película La Caleta. Allí va a estar el director Carlos Julio Ramírez, va a estar interactuando con la comunidad, hablando un poquito sobre cómo se desarrolló la película del escritor también tulueño Rodrigo Guzmán. La proyección se realizará el jueves 27 de junio en el Polideportivo del Barrio Buenos Aires, la cual contará con la compañía de los directores de esta cinta. Quiero decirles que es totalmente gratis, solamente es venir y reclamar la boleta a la oficina territorial del centro. Pero también las personas aledañas al barrio Buenos Aires pueden buscar al presidente de la Junta de Acción Comunal, al señor William Caicedo, que él también está a cargo de la boletería. Con él también nos reunimos y le entregamos parte de la boletería para que la comunidad pueda participar. Es totalmente gratis, así que los esperamos este jueves 27, 6 de la tarde, en el Polideportivo Buenos Aires. La invitación es abierta a la comunidad para que disfrute del cine. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Sintra San Carlos agradeció la gestión de la administración municipal por la pavimentación de una calle de su sector. Desde que comencé la presidencia hemos estado liberando para la pavimentación, gracias a Dios todo se dio, ahora podemos ver que prácticamente todo se está haciendo. Gestionamos la comunidad, también tuvimos ayuda del señor Orlando Gallego,
fue bastante la ayuda de este señor, lo cual todo aquí se hizo. Gracias a Dios también a la colaboración de Hábitat, porque ellos estuvieron de la mano con nosotros y nos hizo posible todo esto. La alcaldía, para que todo ha sido súper bueno. Prácticamente estaba en muy mal estado cuando era en verano, pues totalmente había mucho polvo, llovía y el invierno era tenaz, había muchos charcos y todo. Total, de la alcaldía mandaron maquinaria para raspar la calle, la adecuaron gracias a Dios hasta que llegó el momento de la pavimentación. La obra había sido suspendida por algunos inconvenientes, pero se reanudó. Se suspendió porque ellos, prácticamente el contratista, iba a comenzar aquí. Pero entonces, ¿qué pasaba? Ellos tienen unos cronogramas, los cuales ellos deben de respetar. Entonces, en esos momentos, ellos se les olvidó que tenían antes de esta cuadra, habían varias cuadras más por delante de nosotros. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Ellos fueron, adecuaron las cuadras esas y luego ya cuando ya estuvieron adelantadas, volvieron aquí otra vez. Fue la comunidad misma la que gestionó ante la administración municipal el pavimento del sector. Prácticamente a través de la comunidad, a través de la alcaldía y también gestionando por parte de la gobernación. Se espera que en 2 semanas aproximadamente se entreguen las obras. En el Alto del Rocío, corregimiento de Puerto Frazada, zona rural de Tuluá, se haría un acto oficial donde se resaltará que es una zona libre de minas. A ver, en el día de mañana, el día jueves, nosotros vamos a estar presentes en la vereda del Alto del Rocío, que es el corregimiento de Puerto Frazadas. Vamos a recibir esa zona libre del contagio de minas. Esta actividad se va a hacer en conjunto con el batallón número 6 de ingenieros, que depende directamente de la Presidencia de la República de Colombia y también con la Secretaría de Gobierno y con otras entidades y con la comunidad general, para que participen y verifiquen que la zona queda descontaminada en el tema de minas. Esta es una posibilidad hoy y todo un acompañamiento institucional. Y el día viernes vamos a estar en San Marcos, la vereda San Marcos, corregimiento de Monte Loro, recibiendo otra poligonal libre del tema de minas. Ese es un trabajo coordinado con el ejército de alta montaña número 10 y con el número 6 de ingenieros, que depende, como dije anteriormente, de la Presidencia de la República. Todo este proceso está siendo verificado y acompañado con la misión de la OEA, que son los que están haciendo todo el acompañamiento al proceso de verificación y acompañamiento de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno Nacional y la FARC. Eso es una buena noticia para Tuluá, porque se están notando y se está viendo los progresos que estamos haciendo nosotros a nivel de las instituciones, de todo el tema de descontaminación en las zonas que estaban contaminadas con el tema de minas, y el regreso feliz de los campesinos a sus territorios. Ahora nos vamos con la sección en salud con el doctor Jacobo Pérez. Hola amigos de CNC, hoy vamos a continuar respondiendo preguntas sobre el interesante tema del cáncer de mama. Una pregunta muy frecuente que me hacen en numerosas ocasiones es: ¿a quién debe consultar una mujer cuando le hacen el diagnóstico de cáncer de mama o cuando hay sospecha de cáncer de mama? Mi respuesta siempre es: debe consultar a un cirujano que tenga experiencia, que tenga dedicación y que le guste este tema. No a todos les llama la atención, no a todos les gusta, pero esa persona que se ha dedicado, que tiene interés en el cáncer de mama, en la patología mamaria, ese es el profesional indicado. ¿El cáncer de mama se hereda? El cáncer de mama es hereditario, con los conocimientos que tenemos actualmente, en menos de un 5% del total de casos diagnosticados. O sea que hoy, para el 95% de las mujeres, el cáncer de mama no tiene una causa hereditaria. ¿Qué controles son necesarios cuando el cáncer de mama se ha tratado a tiempo? Una vez uno concluye el tratamiento del cáncer de mama en todas sus etapas, que pueden incluir cirugía, quimioterapia y radioterapia, establece un plan de controles, que es los primeros 2 años cada 3 meses, luego cada 6 meses del tercero al quinto año, y luego
del quinto año en adelante cada año. Ese plan de controles incluye una serie de exámenes como mamografía, radiografías, etcétera, pues que el médico ya los determina en su momento. La idea importante es que toda mujer, después de un manejo exitoso de cáncer de mama, siempre, siempre debe continuar en control médico. ¿Cómo se sabe que se ha consultado a tiempo por el cáncer de mama? Una mujer sabe que consultó a tiempo porque se le diagnosticó un cáncer de seno en una etapa temprana. ¿Qué es un cáncer de seno en una etapa temprana? Es el que primero que todo no ha hecho siembras a otros órganos, o sea que los estudios de extensión son negativos. Y el cáncer que en el seno no lo ha ocupado totalmente, que es un cáncer usualmente con una masa de tamaño menor de 3 centímetros. Este tipo de tumores generalmente se denominan cánceres de mama tempranos. ¿El tratamiento del cáncer siempre implica la caída del cabello? Lo que produce caída del cabello en el tratamiento del cáncer de mama es la quimioterapia y no todo el tipo de quimioterapia, algunos de los medicamentos que se usan. Entonces, si la mujer es diagnosticada tempranamente y el tipo de drogas que se le formulan son menos agresivas, no va a sufrir como consecuencia la caída del cabello. Pero, pues cuando se requiere una quimioterapia más agresiva y hay como consecuencia la caída del cabello, tienen que tener en cuenta que esto es reversible. Una vez se termina la quimioterapia, el cabello vuelve a crecer. Por último, ¿el hundimiento del pezón es signo del cáncer de mama? Cuando hay una retracción o hundimiento del pezón de aparición reciente, puede ser un signo de cáncer. No necesariamente, pero lo que le indica a la mujer es que debe consultar al médico. Bueno, y recuerden, televidentes, que es mejor una consulta a tiempo que dejar progresar o avanzar una enfermedad, y más aún si esa enfermedad es el cáncer. Nueva pausa para comerciales. Al regreso espere más información. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Para Colombia y el exterior, panel El Trébol Pura Vida, lo dice el combo en las estrellas. Garantía y calidad, panel El Trébol, ¡qué nota! Caballero, vea, vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 y Chontico A. ¿Ah? ¿El 2507? Yo también jugué el mismo número. ¡Ay, lo felicito, mi hermano! Yo vengo por 20 milloncitos. Tú decides
es cuánto apuestas. Tú decides cuánto ganas. Acércate ya a cualquier punto gane y juega. Aplica descuentos de ley. Llegar o salir del corazón del valle será una experiencia inolvidable porque algo nuevo está pasando en Tuluá. Nos estamos preparando para brindarte el mejor servicio. Prepárate para disfrutar de comodidad, elegancia y confort en un solo lugar. Central de Transportes Tuluá y Alcaldía de Tuluá. Juntos por la transformación de la ciudad. Volvemos con las noticias. Una niña con discapacidad cognitiva se encontraba extraviada en Cartago y gracias a la labor de las autoridades regresó a Tuluá, de donde dice que son sus familiares, para que los parientes de la joven acudan en su ayuda. Tatiana es una niña de 15 años con discapacidad cognitiva que estaba perdida en el norte del valle. Fue encontrada por las autoridades y recibió ayuda para regresar a Tuluá, donde dice que están sus familiares. Que venimos a entregar una joven que tiene una discapacidad cognitiva, la cual había salido hace más o menos 8 días de acá, estaba evadida de la ciudad de Tuluá. Hicimos los contactos con Secretaría de Gobierno, Comisaría de Familia, Personería, y es así como hoy la estamos trayendo nuevamente al municipio o a la ciudad de Tuluá a entregarla a Comisaría de Familia para que se le restablezcan sus derechos y pueda quedarse nuevamente en su núcleo familiar. Se desconoce cómo llegó a Cartago y quiénes son los parientes de la joven. Pues ella llegó supuestamente en un bus, la policía la vio deambulando, nos la llevan al hospital para que le hagamos una valoración y al darnos cuenta de su condición diferente, pues la psicóloga comienza a hablar con ella, le dice que es de la ciudad de Tuluá. Acá Emma Vélez, como veedora pública en salud y defensora de derechos humanos de Cartago y el norte del valle, hago contacto con una de las mujeres de la red de mujeres comunales de Colombia, con María Jenny Ospina, y es así como encontramos un núcleo familiar y podemos venir aquí a entregarla sana y salva y alentadita. Nos la llevaron normal, pero pues al deambular la policía en Cartago sabe que esas personas hay que llevarlas a valorarlas a un centro asistencial y buscarles un refugio. El hospital asumió toda esta semana que la niña estuvo en Cartago, el Hospital San Juan de Dios, sede de Cartago, asumió todo el tema, tuvo la niña bien protegida, hasta que hoy pues ya nos desplazamos a la ciudad de Tuluá a entregarla. La menor será entregada a la Comisaría de Familia en Tuluá para continuar el proceso de búsqueda de su familia o persona responsable. La Escuela de Policía Simón Bolívar, en su proceso de acreditación como una de las mejores instituciones educativas del país, recibió la visita de pares académicos para evaluar su labor pedagógica. La Escuela de Policía Simón Bolívar en estos momentos tiene el honor de recibir la visita académica de los pares colaborativos de la Dirección Nacional de Escuelas. Nos estamos preparando para certificarnos como programa acreditado de alta calidad ante el Ministerio de Educación Nacional en nuestro programa técnico profesional en servicio de policía. Esta es una gran noticia para la ciudad de Tuluá y para todo el centro del valle, ya que su universidad policial está presentando de manera voluntaria su programa académico para ser acreditado como estándar de alta calidad. Esto significa que todos los muchachos que vienen aquí a estudiar tienen un proceso y un programa académico que cumple con rigor 10 parámetros fundamentales, entre ellos el proceso de internacionalización, el proceso de selección de estudiantes, el proceso del cumplimiento del programa académico, la selección de docentes, que en eso hemos mejorado mucho, y sobre todo el mejoramiento y el aseguramiento de la calidad de la educación. Lo estamos logrando. En el último resultado de las pruebas Saber TIT que desarrolló el IFEX para la Policía Nacional, la Escuela de Policía Simón Bolívar pasó de ser la penúltima escuela a nivel nacional en el año 2017-2018 a ser la cuarta escuela a nivel nacional en 2018-2019. Estos resultados, donde se mejoraron en todas las 5 competencias evaluadas, en inglés, en comunicación oral y escrita, en lectura crítica, en comprensión matemática y en participación ciudadana, nos llenan de orgullo y de satisfacción. Queremos contarle a todos los tulueños, a todos los ciudadanos del común que nos ven, que su Escuela de Policía Simón Bolívar, este baluarte de la ciudad de Tuluá, está luchando por ubicar a la ciudad y a sus estudiantes en los órdenes de privilegio a nivel nacional. Nuestra meta debe ser
alcanzar el primer puesto en las pruebas ABERTEITE en las pruebas 2019-2020 y estamos trabajando intensamente para ello. Aquí quiero agradecerle especialmente a la Universidad del Valle, que ha sido una aliada estratégica para nosotros en el proceso de formación de las pruebas ABERTEITE. Y por supuesto, a nuestras estrategias, al plan lector, a traer 17 profesores con maestría a dictar las clases en la escuela, entre otras, son las que han permitido este mejoramiento. Esperamos superar la prueba de los pares académicos y poder entregarle a la comunidad tulueña y a nuestros estudiantes en el mes de octubre el registro calificado de alta calidad del programa técnico profesional en servicio de policía. Continúan las semanas de internacionalización en la ESBOL. En esta oportunidad le corresponde a España. Hoy queremos darle la bienvenida a toda la comunidad tulueña al Reino de España. Esta es la sexta semana de internacionalización que hace la Escuela de Policía Simón Bolívar. Un esfuerzo que desarrollan nuestros estudiantes con la intención de conocer otras culturas y tener la oportunidad de correlacionarse con otras policías del mundo y con otras sociedades. El Reino de España es muy importante para Colombia y para toda la América Latina. Si bien es cierto, el proceso de colonización pudo haber sido un ejercicio bastante complejo, es mucho lo que nosotros debemos a ese proceso como tal. La lengua, la posibilidad de hablar el castellano, el español, las posibilidades que tenemos de la puerta de entrada a Europa, entre otras cosas, y la riqueza cultural y la biodiversidad que hoy día subsisten gracias a los esfuerzos tanto de la América Latina como del Reino de España. Para nosotros es muy importante hoy tener a España como invitada en la Escuela de Policía Simón Bolívar. Nuevamente, en los procesos de educación con contexto, nosotros queremos que nuestros estudiantes, con el hacer, con la puesta en escena, con el desarrollo de las actividades, recuerden de manera permanente el conocimiento que hoy están adquiriendo. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que nuestros estudiantes, futuros patrulleros de la Policía Nacional, salgan lo mejor preparados posibles para que, en contexto y con la oportunidad de servirle a los demás, brinden un excelente servicio a la comunidad. La apuesta de la Escuela de Policía Simón Bolívar va dirigida a eso. Por eso, hoy, en el proceso de internacionalización, hemos querido darle la bienvenida a España y sabemos que nuestros estudiantes, los que están en esta muestra, los que van a ver la puesta en escena, no van a ser los mismos que eran el día de ayer. Nueva pausa para comerciales. Al regreso espere más información. Porque mamá merece un mes completo. Perfumería y joyería Eclipse invita a sus clientes durante todo el mes de mayo a disfrutar de sus grandes promociones. Lleva sus productos hasta con el 30% de descuento. Amplia gama en perfumería nacional e importada. Joyería, relojería y accesorios. Te esperamos, calle 26, número 2229 Centro. Ventas al por mayor y al detal. Porque el amor de mamá lo merece todo. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. En todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Oh, 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 oh.
Hola, soy Diego Fernando Salazar, medallista olímpico, egresado de la UCEBA. Y mi mejor recomendación es que sigan sus estudios universitarios. En la UCEBA formamos ganadores, porque ser profesional definitivamente cambiará tu vida. Estudia en la UCEBA, oferta académica para segundo semestre de 2019 para las carreras de Psicología, Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental. Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. Inscripciones abiertas hasta julio 4 en nuestra página web www.uceba.edu.co. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. Centro Aguas comenzó el proceso de actualización catastral de sus usuarios. Verifique que los funcionarios que lleguen a sus viviendas estén plenamente identificados. La empresa, siguiendo los lineamientos contractuales, normativos y legales, está obligada a realizar el catastro de usuarios y de suscriptores y medidores de la ciudad. Se realizó en el 2014 el pasado y ya estamos a tiempo de realizar el otro. Eso es una actividad que lo que busca es fiabilizar la información de todos los clientes, hacer una recopilación de la información técnica, comercial de cada uno de los usuarios y busca seguir mejorando en la prestación de los servicios. Esta actividad la realiza personal contratado por Centro Aguas en un lapso de tiempo que puede oscilar entre unos 5 o 6 meses. Vamos a iniciar en los próximos días. En este momento estamos en la etapa de socialización y de capacitación del personal que va a realizar estas actividades. El personal irá a los predios, predio por predio, debidamente identificado con su carnet, su nombre claro y su número de cédula, para evitar, digamos, que se presente algún tipo de inconvenientes en este sentido. ¿Cuáles van a ser los beneficios para los usuarios? Bueno, siempre buscamos mejorar la información que de cada usuario tenemos en nuestra base de datos, en la oficina de atención al cliente, y esto siempre redundará, digamos, en la mejora y en la rapidez de la atención de todo lo que tenga que ver en la relación entre el cliente, el usuario y la empresa Centro Aguas. Este tipo de jornadas también van acompañadas de socializaciones para los líderes y diferentes comunidades. Afirmativo. Iniciamos con una capacitación que ya están programadas, van a venir a nuestras instalaciones, los vocales de control, los líderes comunales, todos los líderes que tienen que ver con la prestación de los servicios, obviamente todos los medios de comunicación y las entidades que nos apoyan en la prestación de servicio, como es la Alcaldía Municipal, Planeación Municipal, Empresas Municipales de Tuluá y el Consorcio de Interventoría y Gestión. Esto no tiene nada que ver con cambio de estratificación. En absoluto, es una actividad completamente aislada. Las empresas de servicios públicos no tienen, lo único que hacen en relación con la estratificación es aplicar lo que el gobierno en cabeza del municipio nos diga que debemos aplicar como empresa prestadora. No tiene absolutamente nada que ver con estratificación, tampoco tiene nada que ver con el tema de actualización, digamos, catastral de los predios a nivel de la oficina de registros públicos, no tiene nada que ver con aumento de tarifas, no tiene absolutamente nada que ver con aumento del cargo fijo, no tiene relación con valorización de los predios a nivel de la entidad municipal. Es una información que se levanta para fiabilizar el inventario de datos de cada uno de los clientes que tenemos en la empresa y es única y exclusiva para el uso de la empresa de servicios públicos que lo realiza. Digamos que es una normatividad que ustedes deben cumplir sí o sí. Sí, es una normatividad. Decimos que ahí está establecido en el decreto 1077, que es el que compila el decreto 302 de 2000, también está establecido en el contrato 017, el contrato de arrendamiento con inversión, en el anexo técnico operativo, ahí están incluso los ítems que debemos preguntarle a cada uno de los usuarios para poder buscar siempre conocer la demanda, es decir, cuántas personas, cuántos usuarios tenemos que atender, cuál es la cantidad de agua que debemos producir para llevarles a cada uno de ellos y también el sistema de información comercial que permite hacer la facturación. ¿Eso lo pagan ustedes o me aparece a mí en la factura? No tiene ningún costo para el usuario, es una obligación de la empresa y está establecido ya dentro de los costos administrativos que tiene la empresa. No deberá aparecerle a ningún usuario un costo relacionado con la gestión que estamos haciendo, es decir, no tiene ningún costo para el usuario. La vereda modelo es un proyecto que adelanta el batallón de alta montaña en la zona rural de Tuluá, con el fin de acercarse más a la comunidad campesina. La vereda modelo es un esfuerzo del ejército a través del batallón de alta montaña número 10 para acercarse más a la comunidad campesina, brindando seguridad y otros beneficios.
La campaña Vereda Modelo es un desprende del programa Fe en Colombia del Ejército Nacional, el cual consiste en que una unidad, un batallón del ejército, tome una vereda, la cual haya sido afectada por la violencia, y la empiece a modificar, adecuar en todo el sentido de la palabra, en cuanto capilla, escuelas, puestos de salud, puentes y vías. Puerto Brazadas fue escogido para el desarrollo de este proyecto. Se iniciaron con intervenciones ya por parte de la administración municipal y de empresas públicas con una adecuación de acueducto y alcantarillado. Se espera el apoyo de entidades privadas para desarrollar esta iniciativa. Pues es bastante satisfactorio aprovechar el momento, la oportunidad y hacer extensiva la invitación a los empresarios públicos y privados del municipio para que por favor se vinculen con esta campaña. Lo pueden hacer al número 322-282-4346 o en las oficinas del Batallón de Alta Montaña, las cuales quedan en la entrada 2, puerta 2 del aeropuerto de Farfán. Tanto el ejército como la comunidad esperan que sea de mutuo beneficio para fortalecer la confianza en las fuerzas militares. Vamos con la sección de la Cámara de Comercio. La campaña de Mi Vereda Modelo viene desde el mes de mayo con el fin de priorizar el terreno, la vereda y realizar las adecuaciones. Se está realizando lo que es mejoras o adecuación de acueducto y alcantarillado. Por parte de Ejército, Batallón de Ingenieros, se va a iniciar la pavimentación de toda esta vereda y asimismo hace el acercamiento del Batallón de Alta Montaña con actividades lúdico-recreativas y todo el mejoramiento de viviendas, escuela, colegio. Bueno, de este programa se benefician 95 viviendas, aproximadamente 320-350 personas. En el momento hemos contado con el apoyo de la Fundación Huellas para la Paz del municipio de Jamundí, en cabeza de su directora, la señora Paola. Por parte de la administración hemos contado con personal que nos ha acompañado a las diferentes actividades lúdico-recreativas que se han realizado, con la Cámara de Comercio, quien se vinculó este fin de semana con el gran aporte con el cual realizamos adecuaciones de ornato y embellecimiento a esta vereda. Hago una invitación extensiva a todos los comerciantes del municipio de Tuluá para que se den a conocer también en estos sectores, especialmente lo que es Puerto Brazadas, para que trabajemos a la mano para beneficio aquí de la población civil. Es momento de ir a una pausa comercial. Al regreso espere los deportes. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá. El futuro está aquí. 290 locales en el primer nivel, 66 locales en el segundo nivel, 105 parqueaderos para vehículos, 220 parqueaderos para motocicletas, mall de comidas, zona de juegos. Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca. Bicentenario Plaza, el centro comercial que enamora. Tuluá enamora. Gustavo Vélez Román, alcalde municipal. Majaba, kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cancún. Esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají, se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútelas, sin miedo a que lo capturen, en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Bueno, bonito y barato. Surtitex tiene
En Surtitex Tuluá, medias, camisillas, batolas, camibuzos, pantalones, sudaderas. Surtitex Tuluá, en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga, en la calle Octava número 1252. Surtitex, tienes ropa. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios. Recuerde, la cita es gratis. Disponible todos los días. Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca. Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Regresamos con los deportes a CNC Noticias. Precisamente con deportes se dio inicio a la Semana de la Diversidad Sexual en la Villa de Céspedes. Ciclo, paseos y actividades de recreación en el polideportivo del barrio La Alameda reunió a la Tuluá diversa. Iniciamos con una actividad lúdico-deportiva que se maneja desde la administración municipal. Esta administración ha garantizado los derechos de la población brindando una semana entera de sano esparcimiento para toda la población vulnerable, y como pueden observar, vemos que se reúnen familias, niños, personas de diferentes situaciones en contexto de vulnerabilidad, y eso es lo que ha hecho que esta semana tenga un éxito total. Les dimos inicio con un ciclo paseo, llegamos hasta el Polideportivo de la Alameda y aquí estamos realizando una serie de actividades súper chéveres, súper integrales con todos los grupos familiares. La comunidad LGTBI de Tuluá disfruta sanamente de cada uno de estos espacios que se les brinda. Durante la semana tendrán múltiples actividades. Van a tener charla de derechos y deberes, y en la noche de 4 a 6 es la actividad de charla de derechos y deberes. Y a partir de las 7 de la noche será un cineforo, y esas dos actividades serán en la Casa de la Cultura. El día jueves, tendremos una brigada de salud en bienestar social, y en la tarde estaremos en la plazuela. Cerramos esta actividad con un desfile que es el Pride Gay, o el orgullo de la población LGBTI o diversa sexual, y a su vez estará la calle del arte en el Parque Juan María Céspedes. ¿De qué trata la calle del arte? Son muestras empresariales que hacen personas de nuestra población, demostrando pues una vez más que se ganan la vida de maneras diversas y muy culturales, muy autóctonas de ellos. Una semana recargada de color y diversidad, donde aquellos que en sus hogares tienen una persona de esta comunidad podrán apoyarlos en familia y aprender de las diferentes actividades que se realizarán. El entrenador de la selección Valle de Jaquido en Tuluá contó sobre la participación en los interclubes en la ciudad de Armenia. El fogueo de los deportistas tulueños fue de alto nivel en su más reciente compromiso, pero con excelentes resultados. Claro que sí, estuvimos participando en la ciudad de Armenia, donde quedamos campeones nacionales interclubes, representando pues muy bien a nuestro municipio. La idea era foguear a nuestros deportistas de juegos departamentales para que tuvieran un poco más de bagaje y experiencia en la competencia. Claro que sí, obtuvimos 6 medallas de oro en menos 50 kilos femenino, menos 55, en menos 80 y más 80 kilogramos femenino. Masculino obtuvimos menos 60, menos 70 kilogramos. De igual manera, la preparación previa fue exigente. Nosotros venimos trabajando ya hace más de 2 años en este proceso de competencia, con el apoyo de Inder Tuluá en el proceso competitivo, y lo ideal con estos muchachos es seguir adelante, no que termine el proceso acá, sino seguir mejorando con ellos. Un equipo que sigue participando en torneos nacionales, dejando en alto el nombre de Tuluá y el Valle. Hasta aquí toda la información en CNC Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CNC Tuluá Channel Plus en Facebook o en YouTube como Teluro Producciones. Feliz tarde.